Hola a todo el mundo, soy Pablo Herreros, estoy con mi compañero Lorenzo Lechi López aquí en Estocolmo, en la Scandinavian XPO, para enseñaros lo que es el evento de pádel más grande de la historia, la feria de pádel más grande de la historia, con más expositores, con más marcas, con más público, un evento, una auténtica locura en la que vamos a poder hablar con las principales marcas, con los principales jugadores, para que por lo menos, aprendáis una cosa nueva. Así que si me permitís, vamos para adentro para que así no me muera de frío porque estoy en manga corta en septiembre en Estocolmo. Vamos para adentro. Bueno, acabamos de bajar esas escaleras que son la recepción del hotel y si os dais cuenta, no hace falta ni que prácticamente dé un giro de 360 grados para que detrás de esa cortina verde empieza la feria de pádel más grande de la historia aquí en Estocolmo. No hace falta ni salir al frío de Suecia de Estocolmo para poder llegar a la Expo de Pádel. Así que ahora sí que sí, vamos con ello. Bueno, estamos aquí en el stand de Wim Sport con una persona muy especial en un stand también muy especial. Pero no lo quiero presentar yo, quiero que se presente él y quiero que presente qué significa Wim Sport, así que... Bueno, yo trabajo en Wim Sport, somos una agencia de representación de jugadores. ¿Se llama Antonio? Me llamo Antonio. Llevamos la representación de varios jugadores, de estos que veis aquí entre otros. Llevamos a Paquito, a Martín, a Yanguas, no quiero dejarme a nadie fuera, pero vamos. A todos estos que veis aquí, y nuestra labor básicamente es representar a los jugadores y ayudar a las empresas que quieren apostar por el pádel y hacerles un poquito más fácil entrar en este mundo que no es conocido para todos y que puedan sacar lo máximo de todas las oportunidades que nos da el pádel. Te voy a poner un aprieto ya de primeras, Antonio. ¿Crees que a día de hoy los jugadores de pádel cobran por encima de lo que generan? En absoluto. Yo estoy seguro que, como vemos todos, esto va para arriba. Al final, hoy en día no estás comprando solo lo que vendes hoy, sino todo lo que vas a vender en el futuro. Y las marcas que hoy se están metiendo en el pádel, tengo clarísimo que los próximos años van a recuperar su inversión con creces, no me cabe duda. ¿Dónde está el pádel a día de hoy? Bueno, en un momento muy bonito. Tenemos la diferencia del pádel en muchos países, cambia mucho la situación, depende del país que vayas. Es indudable que el país que lo prueba le gusta, se engancha y eso nos abre un universo de posibilidades. Quedan muchos países por explotar con muchísima población. Y ahora mismo yo creo que podemos disfrutar desde un mercado bastante maduro en España o en Argentina y al mismo tiempo un estado que empieza a ser bastante grande como es Suecia y sin embargo tenemos países como Italia, como Alemania, como Estados Unidos que está empezando a pegar el pádel y que queda muchísimo recorrido por hacer. O sea que... ¿Qué hace aquí Wim Sport en la Padel Expo, en la expo de pádel más grande de la historia? Bueno, queremos estar. Como tú has dicho, es la expo más grande de la historia y nosotros queremos ser parte del mundo del pádel. Si no estás aquí, no existes. Entonces, para nosotros era importante estar, conocer las marcas que vienen, la gente que está apostando por el pádel y si se acercan curiosos a la feria, que todavía no conocen mucho el mundo del pádel, poder ayudarles a entrar en este mundo que es el nuestro, ¿no? ¿Ha habido alguna anécdota en el día de hoy de algo que haya pasado así gracioso? Bueno, me he encontrado contigo, que no me lo esperaba, que además pregunté si venías, me dijeron que no y te encontré aquí, ha sido una grata sorpresa. Eso, que ya te iba a decir si era positiva la sorpresa o negativa. Por supuesto, positiva siempre verte es un placer. Y no sabría decirte, hemos tenido con nuestra marca hermana Padel Market, hemos tenido un momento muy gracioso esta mañana cuando ha abierto la feria y no teníamos nada, pero si pasáis ahora vais a ver que es una maravilla, es... Empresa, como os digo, hermana, y ha quedado al final todo muy bien, pero esta mañana han sido momentos muy densos para todos. Antonio, de aquí a 5 años, ¿cómo va a estar el pádel? Pues solo con seguir la tendencia que va hasta ahora, muy arriba. Creo que los grandes fabricantes de raquetas de tenis antes y ahora de palas ya lo consideran que van a vender más palas de pádel que de raquetas de aquí a 5 años. O sea que si todo sigue por el camino que debe ir, confiamos en que esté, no sabría decirte qué posición, pero que esté mucho mejor de lo que está ahora y que siga creciendo y que, oye, que todos podamos seguir disfrutando.
¿Objetivo de Wim Sport para acabar el 2022? Y vamos acabando la entrevista. Para 2022 son tres meses. ¿Ambiciosos? Bueno, siempre, eso siempre. Pero que nuestros jugadores estén lo más contentos posibles con nosotros y que todas las marcas que quieran piensen en nosotros, al menos que nos dejen presentarles una propuesta. Con eso me conformaría. ¿Y para 2023? Para 2023 ser los números uno. No queremos que haya otra agencia de marketing tan buena como nosotros. Creemos que podemos hacerlo mejor. Y, oye, ese va a ser nuestro leitmotiv cada día que vengamos a trabajar, que va a ser siempre. O sea que... Y Antonio, ¿ves aquí algún futuro número uno? Pues yo te diría que varios, y los que no están aquí. Mike, es que Martín es el presente, ya no es el futuro. Mike es sin duda el futuro. Claudia Jensen es una locura. Tiene 17 años recién cumplidos, juega con las mejores del mundo. Pues yo creo que cualquiera que está en esta pizarra puede ser número uno, y ya te digo, y los que no están, tenemos a José Jiménez, que tiene 18 años y también es una máquina, tenemos a Javi Leal, que a mí me encanta personalmente cómo juega. Yo creo que de todos esos no va a haber solo un número uno, yo creo que va a haber varios. Antonio, espero que Wim gane, que hagáis buen trabajo, que os lo merecéis, y muchísima suerte aquí en la Expo de Pádel. Muchas gracias. Bueno, estoy viendo aquí a las espaldas en el stand de Shooter Padel dos palas que me están llamando mucho la atención, que seguro que a mitad de toda la gente que está aquí en Padel Expo le gusta una y quizá un poco menos de la mitad le gusta la otra. Así que, mira, a ver. La pala sueca, que no está hecha de madera, sino es buena. Lo que pasa, que compite directamente con la otra pala que tenemos en el fondo, que son archienemigos. No sé la gente cuál le gustará más, cuál le gustará menos. Yo voy a tirar por el local. Yo me quedo con Suecia. Hacen mejores palas y hacen mejores bolas. Son mejores personas. Bueno, a la hora de fabricar una pala, tenemos varios elementos. Lo más importante son las fibras, ¿vale? Nosotros trabajamos el carbón 15K, el carbón 3K, el basalto y la fibra aluminizada, ¿vale? Archiconocidas en el mercado. Luego tenemos un molde, un tubular. Todos nuestros modelos son 100% carbón, los tubulares, ¿vale? Aguantan mucho más para el tema de roturas. Diferentes gomas con diferentes densidades según el modelo de la gama, ¿vale? De más duro a más blando. David, pregunta jocosa, sí. ¿Moldes propios? Sí, moldes propios. ¿Diseñados por vosotros? Sí. ¿100%? 100%. No podemos decir que no sean inspirados. Bueno, vale, pero son vuestros. Molde. Sí, es nuestro molde. Bueno, pues muchísimas gracias por todas las explicaciones, por enseñarme una de las palas más cotizadas seguro que en todo el mercado internacional. Así que bueno, muchísimas gracias y hay que apostar por la pala Bitcoin. Por favor, ¿quién es usted? Buenas, yo soy Tania de Anda, soy la directora de marketing de Padel Market. Yo creo que sois la tienda de pádel con el stand más grande en toda la expo. Ahí, yo creo que somos, desde luego, estamos entre los más grandes. La maravilla y lo que nos ha hecho muy feliz es que mucha gente nos ha venido a reconocer y ha venido gente, ha dicho, Padel Market. Y eso, la verdad, que para nosotros, pues que ya hacemos un esfuerzo para que en Suecia se nos vaya conociendo, es muy gratificante estar aquí. Y los que no nos conocen, mucha gente se ha ido diciendo, bueno, ya tengo nueva tienda online favorita. Y eso, para mí, como directora de marketing, pues te imaginas que es lo más. Tania, si tuvieses que explicarle a un jugador español amateur de pádel, ¿qué es la Expo de Padel? ¿Qué es la Padel Expo? ¿Cómo se lo definirías? Pues yo creo que es la primera vez en la historia que todo el universo Padel decide quedar a comer, ¿no? Que todo el universo Padel dice, oye, nos tomamos algo todos juntos y nos contamos qué tal, y invitamos a todo el mundo que le guste el Padel a la fiesta y compartimos. Entonces creo que ha sido un momento de compartir Padel. De compartir pádel, porque aquí solo se habla de pádel, no hay una cena donde no se esté escuchando un partido de pádel, no hay una conversación donde los símiles no sean de pádel. O sea, la verdad que aquí hay una obsesión que para los que estamos dentro del mundillo es preciosa,
Y para mí es eso, para mí ha sido un momento muy grande de compartir. Podía haber sido aquí, podía haber sido en España, podía haber sido en Italia. Creo que la experiencia de compartir es un poco la naturaleza de esto. Y también un poco llegar a la profesionalización del sector, es decir, todos los sectores, aquí hay un clúster, pero todos los sectores tienen puntos de unión comunes, porque al final es muy sano compartir experiencias, compartir un poco entre todos, siempre sale bien, aunque seas competencia, siempre sale bien. Nosotros estamos aquí con marcas que competimos y estamos aquí hablando, pues compartiendo y ayudándonos los unos a los otros. Creo que eso es lo bonito y es lo que hace crecer el deporte. Entonces, para mí esto es un punto de inflexión muy grande en lo que es el sector del pádel. Tania, la última, me gustaría que me dijeras una cosa que hayas aprendido a nivel personal de esta expo, una cosa que hubieses cambiado a nivel personal de toda esta experiencia, y que me dijeras, de todas las empresas que hay por aquí, ¿cuál es con la que mejores migas has hecho, la que más te ha sorprendido? Vale, la primera a lo mejor. Empezamos por lo negativo, ¿no? ¿Qué podríamos cambiar? Vamos a empezar por lo malo. ¿Qué cambiaríamos? La verdad es que a nivel personal, o sea, sí que es verdad que una vez que estés en la feria, como no sabíamos cómo iba a ser, ¿no?, y ves cómo funciona, pues quizá en el concepto del stand o el producto que hemos traído, a lo mejor haría algún cambio, pero tampoco nada drástico, o sea, porque nosotros estábamos aquí más a hacer marca y a conocernos y a hablar con la gente que tanto a vender, ¿no? Entonces, quizá haría algún cambio ahí, o cosas muy pequeñas, ¿no? Quizá la situación del stand y cosas así, haría más cambios si estuviera en mi poder en la propia feria, ¿no? Yo haría más actividades, habría involucrado a los jugadores, pero claro, habiendo golpe del turno ha sido posible, o sea, más un poco a nivel conceptual. Lo mejor que me llevo de aquí, yo creo que es ese espíritu grupal dentro del sector pádel, que a mí, o sea, la energía que hay aquí es maravillosa, maravillosa, y creo que hemos descubierto todos que están pasando muchas cosas, porque al final tú en tu día a día, tú ves tu marca, tú ves tu empresa, que puede ser vender, que puede ser educar, que puede ser dar cursos, pueden ser muchas cosas, pero tú ves tu pequeña parcelita, y una vez que estás aquí ves todas las parcelas, y ves el parque de atracciones que tenemos montado entre todos, y eso es maravilloso, porque al final lo que ves es que el deporte va así, que el sector, cada uno está poniendo su miguita, somos todos miguitas, pero cada uno está poniendo una miguita y estamos construyendo algo muy grande, donde te vas de aquí con una sensación, pues, de plenitud, de decir, vale, están pasando cosas. Y hemos hecho, la verdad, aquí muy buenos contactos, hemos hecho muy buenas amigas con mucha gente. Yo no me puedo ir sin mencionar a Hello Padel, que es pues una academia maravillosa y que entrenan coaches, y que para nosotros ha sido, pues, un descubrimiento precioso. Ya sabíamos quiénes eran, pero a nivel personal ha sido un gran descubrimiento, con el que esperemos encontrar puntos de colaboración. Creo que la educación profesional es un punto muy importante en el mundo padel. Alguien tiene que pensar metodológicamente cómo educar a un coach, y eso es algo que Hello Padel ha cambiado la forma de hacerlo, y a mí me han abierto mucho los ojos en ese sentido. Creo que hay una profesionalidad ahí espectacular. Muchísimas gracias por estar aquí, por las palabras, Tania. Gracias. Y todo lo mejor. Muchísimas gracias, oye, y nada, bienvenidos todos a la feria, esperemos vernos en muchísimas más eventos, y enhorabuena.